Y bueno, mañana jugamos un partido de descarte. No nos queda otra que ganar o ganar contra un rival difícil que ha hecho un buen fútbol como es Haití. Y bueno, nosotros a pesar de que hemos hecho el esfuerzo, el resultado no nos ha querido acompañar. No vamos a dejar de seguir haciendo el esfuerzo. Creo que hemos hecho un buen fútbol. No hemos tenido la fortuna futbolística que siempre existe. Y esperamos este día lunes poder confirmar, ¿no? Ese juego que hemos hecho con los resultados. Ahora, para este partido, nos estamos animando de repente a hacer un cambio: que ese Russo Flores o Kevin Santamaría pueden ir de entrada por el chico Dustin Corea. Y evaluando también, estamos un cambio en la parte de arriba, ¿no? Para ver si le cambiamos pareja a Fito. O se iba con Burgos, lo van a analizar en trabajo de más tarde, pero un cambio sí es seguro, ¿no? O Kevin o Russo Flores por Dustin. Después la base sigue siendo la misma, no me animo a hacer muchos cambios porque el equipo en conjunción, en armonía, lo veo bien. A mí me sorprendió el nivel de Haití. No sé si fueron sus amistosos muy fuertes que tuvo o que sus jugadores juegan muchos afuera, pero la verdad que me ha sorprendido. Y eso nos va a hacer trabajar con más seriedad y más responsabilidad para buscar el resultado que son los 3 puntos. Si pasamos, me parecería algo normal, dado que el Salvador generalmente ha pasado. Si no pasamos, no sé, sería triste porque sería tirar por la borda la propuesta que hizo el equipo en estos dos juegos y en un CAF, que igualmente el equipo hizo muy buenas presentaciones. Y creo que en todas el equipo mostró que puede dar más y que va por buen camino. Pero los malos resultados echan por la borda, como te digo, cualquier planeación, vaya por bueno o por mal camino, el resultado decide si se debe seguir o no. Fundamentalmente lo que nosotros siempre pensamos es salir adelante, ganar. Y si no se puede ganar, por lo menos dejar una buena impresión futbolística. Eso es lo que me quedaría como recompensa. Pero dado lo que ha hecho el Sabor en otras ocasiones, no terminaría contento, creo, ni yo, ni los jugadores, mucho menos la afición y mucho menos la prensa, ¿no? Pero esto es fútbol. A veces pasa que, a pesar de trabajar bien, de hacer una buena propuesta de futbolística, a pesar de tirar muchos tiros al palo, como nos acompañamos este torneo, a pesar de muchas cosas buenas que haga el equipo, si no se pasa, queda todo de lado. Pero esperamos que no. Tenemos mucha fe, mucho optimismo. Sabemos que el fútbol a veces demora en premiar lo que tú haces. Ojalá que en este partido sí llegue el premio de la justicia. Lógicamente, si sí hacemos las cosas mejor que Haití. Yo creo que cuando uno está joven, uno tiene mucha gana, mucho deseo, mucho ímpetu de surgir. Pero la experiencia no la compra uno en la farmacia, como digo yo siempre. Eso se adquiere a través de partido, de tiempo. Y todo jugador tiene que pasar por ello, ¿no? Pero cuando la federación me contrató y me dijo que quería gente nueva, gente joven que se vaya forjando para el futuro, yo sé que eso hay que. Eso nos puede costar partidos, campeonatos, torneos, por la inexperiencia de los jugadores. Pero a veces uno trabaja y de repente sea el otro técnico que ya los agarra más armados. Yo estoy iniciando esa. Que ellos adquieran esa experiencia. Espero ser yo el que coseche ese fruto. Y creo que a nuestro equipo, después me he dado cuenta un poquito, nos falta un jugador en media cancha que tuviera un poquito más de experiencia que los que están. Yo quería Arturo Álvarez, no lo pudimos conseguir, era el jugador ideal. Tampoco es queja. Pero esos chicos van a crecer con el tiempo. Seren tiene 22, 23 años, Mejía 21, Dusty 22, o sea. En los titulares, varios chicos que todavía están haciendo sus primeras armas, no en Copa de Oro, en la selección. Y eso a la larga ellos tienen que sacarle provecho. Lo primero, el equipo está anímicamente bien, a pesar de las circunstancias que se han vivido en los últimos 2 juegos, sobre todo ante el último, ante Honduras, ¿verdad? Que lastimosamente a último minuto nos anotan. Pero esto es fútbol, la transición del pensamiento, de los ánimos tiene que ser rápido, se ha trabajado sobre eso.
Ayer tuvimos una mini reunión como grupo para hacer conciencia de lo que queremos, hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Y como te digo, esto, pues, lo que pasó el día viernes ya queda olvidado. Nuestra meta es lograr los 3 puntos, no estar especulando ni con el empate, ni mucho menos pérdida. Estamos, obviamente, buscando lo que es ganar para ya estar en una siguiente fase seguros.